Hace varios años en el Mirador San Antonio se construyeron aceras, bordillos y se pavimentaron las calles, pero también se construyeron varios muros de protección en las laderas hacia la Ciudadela Parrales Iguales, lo que permitió recuperar la calle 1 de Mayo desde la Pedro Vicente Maldonado hasta la Juan León Mera. Las lluvias caídas en la noche del 3 de febrero hicieron estragos en el muro de la calle 1 de Mayo. Las pequeñas fisuras que se habían hecho a lo largo de la calzada en meses y años anteriores se convirtieron en grietas por donde las escorrentías que bajan por escalinatas y callejuelas desde la parte alta del Mirador San Antonio se filtraron. Fueron 12 horas de constante lluvia, lo que dio como resultado que se formen grandes hendiduras por la fractura del pavimento y que por la humedad el muro de 10 metros de alto se incline, afectando varias viviendas y poniendo en peligro otras de la parte baja. Moradores del sector, bomberos, brigada de trabajadores y funcionarios municipales, encabezadas por el vicealcalde de Jipijapa, Cristian Morán, acudieron al sitio para brindar la ayuda pertinente y coordinar acciones que permitan evitar mayores estragos a quienes habitan en el sector. Volquetas y personal del Consejo Provincial también se encontraban en el sitio brindando su contingente.